Compañeros, ¿cómo están? El gusto de saludarlos a ustedes y obviamente a toda la audiencia de Fox Deportes con el regreso de las emociones de la Copa de la Liga Profesional. Ya lo indicaba usted, Mauricio, que se disputó la Copa Argentina en el caso de Boca porque River estuvo militando en un partido amistoso que no le fue muy bien. Lo golearon 4-0 ante Independiente Rivadavia en un partido que tenían pendiente. Y bueno, usted sabe que el hincha riverplatense está un poquito particular y le cayó bastante mal esta Resentido. circunstancia al equipo de Martín De Michelis que jugará ante Huracán, compañeros. Bueno, hay que pasar la página y estas cosas pasan en el fútbol y yo creo que los aficionados van a tener que entenderlo porque River Plate visita este viernes a Huracán por la jornada 12 de la Copa de la Liga. ¿Qué podemos esperar de este partido, Gustavo? ¿Cuáles son las expectativas? Y bueno, aquí sí que tiene que ganar sí o sí River Plate, ¿no? Porque si no, problemas. Sí, tal cual, sí, y es un partido muy atrapante para el conjunto millonario que se encuentra en la cima de su zona. Y a diferencia del último antecedente que tiene algo llamativo, fue que el plantel de Parque Patricios logró dar la sorpresa ganándole al conjunto riverplatense 2-1 en su territorio. Pero en esta temporada el globo no va bien. Y posiblemente el cuadro de Martín De Michelis pueda marcar la diferencia. Llegaron los jugadores que estaban convocados con la selección argentina sub-23 y por supuesto aquellos que estuvieron citados con las selecciones. El único que por ahora se confirma que no estará presente va a ser Paulo Díaz, ya que tuvo una exigencia muy importante para el seleccionado austral y de esta manera De Michelis tendrá que cuidarlo porque River tendrá que viajar, hacer un viaje largo, ya que el próximo martes jugará por la Copa Libertadores ante el conjunto de Deportivo Táchira, este gran certamen continental en donde evidentemente quiere marcar las diferencias desde el comienzo. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.